Aquí va mi niña con su patinete, que llevaba sin cogerlo, no sé, por mínimo, por más, al mínimo. Clara, ve, no te vayas tan lejos. Aquí mi bebé precioso, hola, que se acaba de despertar de la siesta. Uy, y yo, que hoy me he levantado por la mañana, hemos arreglado todo el piso entre papá y yo. Ya el papá ha ido al mercado a comprar unas cuantas cosillas que no hacían falta. Y él se ha ido al tenis. Y yo me he quedado en casa, que le he hecho puré de ternera a Adrián. Le he hecho compota de fruta. Todo en la mousse al cousin. Le he preparado también a Clara unos filetes de vuelta y vuelta para esta tarde para merendar. En fin. Y he terminado de recogerlo todo. Le he ayudado a los nenes a recoger los juguetes. En fin. Y digo, pues vamos a dar un paseo entre que papá venga. Y he cogido las cosas de comer a Adrián y vamos a ir a casa de mis padres, que ya le hacemos una visitilla y ya come Adrián allí. Y el papá, pues supongo que nos recogerá allí. A ver, y os tengo que contar una cosa, pero tengo que estar a solas. Y así que a ver si me acuerdo luego de decírosla. ¡Adiós, perrito! ¡Visto, Clara, qué chiquitito! Es que todo, ella todo lo quiere, ella todo lo mira. En fin, ella es el animalito. Y entonces ahora pues ya os lo cuento. Que el papá, antes de recogernos, pues se va a llegar a ese sitio a buscar a esa cosa. Que luego os tengo que contar. ¡Vamos, Clara! ¡Una silla rota! Sí, venga, vamos, cariño. Y bueno, ahora cuando nos recoja, hemos pensado de ir hasta Madonna, coger la comida e irnos a la casa y comérnosla allí. Porque bueno, ya hace un día increíble, no hace nada de frío. Yo voy con la camiseta interior, el jersey este de Navidad y el chaleco de pluma y voy a asfixiar. Pero bueno, ya, es que yo tampoco soy muy... ¡Oh, la caca! ¡No la pisamos! Yo tampoco soy muy objetiva porque ya sabéis que es que yo tengo siempre muchísima calor. Entonces, a ver, y he tenido que poner a Adrián mirando para adelante. Sabéis que a mí me gusta ponerlo que me mira a mí. Y yo tenerlo controladillo. Pero es que estaba Clara con el patinete y estaba nada más que mirándola así. Se asomaba así de la silleta. Y digo, voy a darle la vuelta. ¡Hola, caca! ¡Vamos a quitarnos! Ella nos va avisando de todas las cacas que ve. ¿Eh, Clara? Claro. ¡Otra caca! ¡Madre mía! ¡Te he plagado de caca, joder! Sí. Ya podía la gente quitar la caca. No. De los perritos. ¡No quitan toda la gente la caca! ¡Claro! ¡No la quitan! ¡Mascarillas también! ¡Uy, oh, un pajarito! Yo también quiero un pajarito. Ya lo quiere todo. Yo también. Claro. Bueno, y hoy vamos a comer McDonald's. Lo que pasa es que ya lo he ido estudiando por aquí. Patatas, nuggets... hamburguesa, más patata. Y nos han echado los tres Happy Meal este libro. Así que tenemos tres iguales. Tres libros iguales. Tenemos un montón de libros iguales. En fin, un montón de salsitas. O sea que nada, y vamos a ver en Netflix alguna película de Navidad. Y por aquí tengo a mi dragón. Comiendo patata. Aquí sí, dragón. Y mi gordito. Así que nada. Vamos a comer, que aproveche. Y aquí estamos ya por la tarde, que Adrián hoy cuando se ha despertado de la siesta, pues le estaba cambiando papá el pañal y se ha meado así cual fuente, así que lo hemos tenido que bañar, ya está con el pijama y todo. Aunque bueno, como es el niño que gatea, pues luego tendremos que... Está Adrián con el pijama, sí. Luego tendremos que cambiarle el pijama para acostarlo. Y Adrián ya se ha comido toda la fruta, que cada día come más, yo no sé este niño. ¿Tú quieres ya ponerte tu pijama? Sí, vale. Ahora cuando termine de merendar te lo ponemos, ¿vale? Y Clara está merendando. Y ahora vamos a terminar de ver la peli Polar Express, que es la peli que hemos empezado a ver este mediodía,
Hemos visto la mitad, mamá, no, unos 50 minutos. Y nos quedan otros 50 minutos. Y es que está chulísimo y a Clara le ha gustado un montón. Y lo que más nos gusta de la película ahora con ella es que ya la entiende. Ya ella sabe perfectamente lo que se dice, por qué se dice, lo que pasa y lo que no. Entonces es increíble ahora ver una película con ella. Claro, película infantil, evidentemente. Así que ahora en cuanto Clara termine de merendar, vamos a terminar de ver cuál película, Clara. Polar Express, ¿verdad? El tren de la Navidad, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? A ver, cuéntanos qué pasaba en el tren. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Os dejo! ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¡Un globo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! ¡Un globo! ¡Uy! ¡Era el niño feliz con el globo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, tu globo! ¡Ay, que hemos descubierto que a Adrián le encantan los globos! ¡Que le encantan, vamos! ¡Se vuelve loco! ¿Y Adrián? Que quiere coger teléfono, un globo y el otro globo. A ver dónde va. ¡Ay! 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 ¡Ay, los globos! ¡Adrián! ¿Qué son? Y se mira en el espejo. En los pajillos. ¡Hola, Adrián! ¡Ay! ¡Ay, que se te han escapado! ¡Corre, cógelo! Bueno, hemos descubierto que a Adrián le encantan los globos. A ver. Y se vuelve como loco. ¡Ole! 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 No, esta es mía, esta es mía. ¿Esta es de la tata? Toma, tata. La tata que está aquí merendando. ¡Ay! Bueno, familia, y como habéis visto, vamos a cenar hoy poca pizza, que la ha hecho el papá. Es porque sobró el otro día, ayer, sobró un pan así plan de chapata. Entonces, el papá la ha echado por encima, pues todo lo ha habido y por haber. Tomate, queso, jamón, bacon, yo qué sé, todo lo que había. Y en el horno, entonces se llaman boca pizzas. ¿Vale? Está muy bueno, a nosotros nos gusta un montón y es una manera de aprovechar el pan que te sobra, en fin. Y nada, me he preparado por aquí hoy un frisante que tiene un poquito alcohol, nada, es espumoso y bueno, y encima este es de los pocos espumosos. Y vamos a ver en la tele, en Netflix, El Practicante, es la última película que han sacado. Vamos, la última no, pero es la última que han estrenado aquí en Netflix de Mario Casas. Es un thriller de estos psicológicos. A nosotros nos gustan un montón las películas de Mario Casas. Yo creo que todas, si no todas, pues casi todas, son de 10. De verdad, increíble. Y sobre todo hay un director que nos gusta mucho, que ha trabajado Mario Casas mucho con él. Es Oriol Paulo. Tiene muy pocas películas, no sé, tienen 4 o 5 nada más. Pero que cada película que saca ese director es como la clava. Increíble. Thriller de estos de pensar, de hasta el último momento no sabes la verdad. Es increíble. Ese director me encanta. Y otra cosa, me veis el pelo así todo raro. Es porque está, como tengo muchísimas canas, ya voy este martes, este miércoles, el día 23. Voy a echarme el tinte. He aguantado más por todo el tema este de las navidades. Realmente me tocaba echármelo antes, pero es que he aguantado. Para luego para. Es que digo, si me lo he hecho antes, luego para la mañana me lo tengo que echar otra vez. Digo, pues bueno, me aguanto. Bueno, pues tengo unas canas ya horrorosas. Así que esta mañana, cuando me he peinado, me he echado el spray este que tengo yo de para taparme las canas. Y claro, con este no me puedo acostar, porque si no es que mancho toda la almohada. Y encima esta mañana hemos cambiado la sábana y se me imagino la que lío. Entonces, con la esponja, como yo, nosotros usamos esponjas de estas desechables para todo. Una vez que he terminado de lavarme muy bien, muy bien, muy bien, todo mi cuerpo y todo, entonces me he pasado. Entonces lo tengo mojado, literal, mojado.
Incluso no me extrañaría que se todavía saliera un poco de tinte, de tinte negro. En fin, y por eso ven mis pelos, me quería justificar. Y nada, familia, acaba hasta aquí el vlog más de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido un poco con nosotros, que os hayáis entretenido un poco con nosotros, más que divertido. Y nada, que pase lo que pase, que nadie borre la sonrisa de vuestra cara. Nos vemos mañana. Thank you.